empresarios, amigos y amigas de la provincia de Cádiz. En primer lugar, tengo que excusar la asistencia del presidente de la Diputación y presidente del Patronato Provincial de Turismo de la provincia de Cádiz, que por motivos meteorológicos pues no ha podido coger el avión que le trae aquí a esta cita ineludible con la provincia y con el turismo, y que me pide que le traslade pues que bueno, sabe que está en buenas manos con la compañía de la ministra, con todos los amigos que nos acompañan aquí, y me pide eso, que os traslade pues su saludo y su agradecimiento porque no hayáis faltado a esta cita tan importante para nuestra provincia. Estamos en 2010, con la fuerza que da entrar en un año nuevo cargado de proyectos con los sinsabores de un año complejo a nivel general. Pero no es menos cierto que cualquier actividad económica firmaría ahora mismo los datos del turismo de la provincia de Cádiz. La provincia ha contabilizado más de 6,5 millones de pernoctaciones en 2009, un 3,95% menos que el año anterior, cuando el descenso a nivel nacional ha sido del 6,5%. Unos índices que ya quisieran otras industrias como la automovilística o la construcción. Desde el Patronato de Turismo de Diputación hemos hecho, en la medida de nuestros presupuestos, lo que las instituciones, los empresarios y los profesionales del sector turístico nos habéis demandado. Y seguiremos en esa línea de consenso para avanzar juntos en la consolidación de la industria turística. Así que ahora lo que nos toca es animar a nuestro sector a seguir creciendo en esos parámetros de buen hacer y de calidad. Y tenemos que hacerlo porque hay que mantener la confianza en nuestros mercados y tenemos que seguir creando riqueza para nuestra sociedad y nuestro entorno inmediato. 2010 nos trae muchas iniciativas novedosas que nos abrirán un amplio campo de miras. Con el esfuerzo de todos, hemos alcanzado mejores comunicaciones y excelentes prestaciones en infraestructura hotelera y ahora le toca el turno a la oferta complementaria. 2010 será el año de la historia con mayúsculas, de la cultura y del deporte. A lo largo del 2010 tendremos mayores argumentos para atraer a los turistas, porque estarán listas las obras de la isla de Santipetri. Se abrirá en Cádiz el centro de interpretación dedicado a la Constitución de 1812. Entrará en funcionamiento el Parque de la Historia y el Mar de San Fernando, así como el punto de información del Parque Natural de la Breña y las Marismas de Barbate, para el fomento del turismo activo y de naturaleza. Solo por poner unos ejemplos. En primavera también tendremos a punto la terminal del aeropuerto de Jerez, una de nuestras principales puertas de entrada de turistas y escenario de diversas inversiones dedicadas a mejorar la calidad de su servicio. Y tampoco podemos obviar el magnífico rendimiento de Renfe, que ha puesto en servicio más plazas, nuevos itinerarios y mejores trenes. El 2009 ha sido un año en el que los empresarios gaditanos han apostado fuerte por la calidad y su esfuerzo tiene que ser reconocido, como hoy será aquí a Juan Yu, presidente de la cadena Hipotel. Esta empresa, a pesar de la crisis, ha confiado en nuestras posibilidades turísticas como provincia y va a construir en el presente 2010 otro hotel de 4 estrellas con más de 200 habitaciones en Conil. Estas iniciativas del sector son las que el territorio y el producto turístico necesitan. Otro ejemplo de superación son los 70 establecimientos de la provincia reconocidos con la marca Q de calidad turística, un distintivo que concede el Instituto para la Calidad Turística Española. La provincia también empieza el 2010 liderando la marca Parque Natural de Andalucía, con 37 empresas y 300 productos, donde destacan especialmente los relacionados con la gastronomía, la artesanía y el turismo en general. 2010 también será el año de la gastronomía y no solo porque la guía Michelin se haya fijado en nuestra provincia, sino por muchos otros motivos. Desde el punto de vista turístico y deportivo, 2010 también nos deparará muy buenas noticias. Las empresas náuticas empezarán a rentabilizar mejor las posibilidades turísticas de la Bahía de Cádiz con la puesta en marcha de la estación náutica. Y en San Fernando se inaugurará el campo de hockey de referencia internacional, un buen comienzo de cara a un año que traerá a la isla los Juegos Iberoamericanos de Atletismo. Este será el año de la ciudad de San Fernando y el verdadero comienzo de una aventura ciudadana que rescata un tiempo no tan lejano en los que
la capital de España estaba en San Fernando y donde empezó a labrarse un proyecto de convivencia ciudadana que entonces fue un hito y que merece recordarlo, celebrarlo y compartirlo con todos los que nos visiten. Con mi intervención quiero transmitir también el ánimo del presidente de la Diputación y de este patronato, don Francisco González Cabaña, las ganas de seguir trabajando por todos y para todos. Hay materia, hay ilusión y hay futuro. Nuestro lema en Fitur este año por un año 10, porque empieza la hora de San Fernando, la hora de la Bahía y de la provincia de Cádiz, porque os animo a trabajar al máximo todos juntos. Muchas gracias.